Productos Extremeños El Anticuario, la tienda de mayor tradición en Trujillo, seleccionando para usted lo mejor de Extremadura, jamones, lomos, quesos, dulces, licores y vinos. Y ahora, frente a nuestra tienda de siempre, hemos abierto un espacio de antigüedades en donde podrá encontrar desde muebles hasta cualquier objeto de decoración. Compramos y vendemos antigüedades con total garantía y discreción. El Anticuario, Carretera de Madrid, Trujillo. Abre los ojos, agudiza el oído y el olfato y déjate envolver por el sabor del queso Ibores. Son únicos, bañados de tiempo, de sabiduría y de la esencia de una tierra que les ha dado su nombre. Queso Ibores, la tradición del buen gusto. Iberpro, ibéricos propios, ahora también les atenderá en Trujillo. En su nueva tienda, situada en el edificio Carmelitas, les ofrece carnicería diaria, además de los mejores jamones y embutidos, y una cuidada selección de quesos y productos extremeños. Iberpro, ibéricos propios, también en Trujillo. Y ahora ya vamos a dar paso a otros temas que han sido hoy actualidad. Esta mañana en el Instituto de Secundaria Turgalium de Trujillo se ha llevado a cabo una protesta protagonizada por el personal docente y alumnos del centro, como decimos, como señal de protesta por los diferentes recortes en materia educativa. Hemos podido hablar con la coordinadora de actividades extraescolares del centro y también lo hemos hecho con una de las profesoras interinas que mostraban su preocupación. Hemos venido esta mañana hasta el Instituto Turgalium de Trujillo, en donde a sus puertas se están manifestando en estos momentos, coincidiendo con el primer recreo, un grupo de alumnos y profesores en protesta de las reformas de las educativas. Vamos a hablar con Pilar Domínguez, ella es la coordinadora de actividades extraescolares de este instituto, y bueno, quisiéramos concretar exactamente por qué os estáis no manifestando. Es una protesta y además una protesta silenciosa, ¿no? Sí, se trata de un paro de tan solo media hora durante el recreo, convocado por todos los sindicatos de educación en todos los centros educativos públicos de la comunidad autónoma, para protestar contra esos primeros recortes en educación que ya sabemos que se van a poner en práctica y que creemos y estamos absolutamente convencidos que son una merma de la calidad educativa. Y un poco como antesala a protestas sucesivas que se concretarán más adelante. Ya hay convocada una huelga general a nivel nacional el día 22 de mayo. Y ¿qué es lo que os parece más grave de estos recortes anunciados? Pues el aumento de la ratio en las aulas, lo que claramente va a incidir en una pérdida de calidad en la educación. Porque no se puede atender igual a un número 10 veces mayor de alumnos. La pérdida de profesores sustitutos cuando se produzca una baja de algún compañero, porque eso supondrá que los alumnos estarán sin clase durante esos días, y así sucesivamente. La desmotivación en general del profesorado, con el aumento de horas y recortes en presupuesto, y etcétera, etcétera. Ahora mismo, por ejemplo, en este instituto, ¿cuál es la media de alumnos por aula? Alrededor de 20, 23. Y lo que se pide son 35. Un aumento de un porcentaje.
porcentaje sí, determinado? Sí, sí, sí. Entre 30 y 35 podrían situar en cada aula, sí. ¿Crees que así sería imposible impartir una clase? Si no imposible, muy difícil, y lógicamente el tiempo se convierte en menos tiempo si hay que atender a más alumnos. Por tanto, la calidad de la atención es menor. ¿Esta protesta está secundada por todos los docentes del instituto? Sí, sí, en su mayoría estamos todos aquí. Los alumnos son los que no se animan a asomarse, pero tampoco se les ha... Es un paro que se ha convocado ayer o antes de ayer, quizás no ha habido tiempo de... Ellos tienen sus propias protestas de estudiantes, convocadas por los sindicatos de estudiantes. De momento solo habéis salido hasta la puerta, ¿no? Sí, de momento solo hasta aquí. Esto es la antesala de la huelga del día 22. Que por supuesto secundaréis, profesores y alumnos, ¿crees? Sí, 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 sí. Estoy convencida de que la inmensa mayoría de profesores y alumnos la secundará. ¿Esa será la definitiva y única protesta que se va a hacer fuerte? ¿O si no son atendidas vuestras peticiones, me refiero a todos los niveles, vais a seguir con diferentes acciones? Sí, espero que sí, espero que sí, y se prevé que sí, que se van a movilizar también padres, sindicatos, alumnos, profesores, toda la comunidad educativa, porque realmente creemos que está en peligro la enseñanza pública. ¿Cuánto tiempo más vais a permanecer aquí? Hasta que toque el timbre para volver a las aulas, que es la convocatoria de los sindicatos. ¿El recreo entero o le vais a pasar aquí? Sí, hoy nos vamos a pasar aquí el recreo y bueno. ¿Habéis hecho una pancarta por una enseñanza pública de calidad? Sí, porque repito que creemos que se va a traducir en una pérdida de calidad todas las medidas que se están proponiendo. ¿Creéis que esta medida de presión va a hacer retroceder al gobierno? Confiamos en que se medite con más tranquilidad las medidas a tomar, por lo menos, y claro, confiamos en que tenga efecto, si no, no lo haríamos. ¿Los alumnos tienen la misma preocupación, el mismo grado de preocupación que los profesores? Sí, dentro de la medida de sus conocimientos de la situación, pero ellos ya son conscientes de que les van a subir las tasas de la universidad y eso pues no les gusta. Sabe que les van a reducir becas, que se van a tener que reducir muchas iniciativas, proyectos educativos interesantes que había, que complementan con la enseñanza aportando calidad. Todo eso lógicamente lo van a recortar porque están recortando el sueldo del profesorado. Todos esos programas que creemos que son el complemento ideal de una formación integral y de calidad se van a ver afectados y van a desaparecer muchos de ellos. A lo mejor se consigue que se dé marcha atrás en alguna de las actuaciones, pero evidentemente creemos que no en todas. ¿Estaríais vosotros los profesores también dispuestos a algún sacrificio? Claro que sí, no quedará más remedio, pero siempre que no sea en detrimento de la calidad de la educación. Muy bien, Pilar, pues muchas gracias por habernos atendido. Gracias. Aquí os dejamos en esta protesta absolutamente pacífica y silenciosa. Al menos todos los coches que pasan por aquí sí que se están enterando de que os estáis manifestando y por qué. Pues gracias a vosotros por ayudarnos a haceros eco de esta protesta. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Yo soy Raquel Aguirre Corchado, profesora de FOL, interina en el IES Turgalium. Y bueno, estamos aquí todos, además de plantilla consolidada, bueno, pues bastantes interinos también en este centro. El motivo sobre todo de esta convocatoria, bueno, pues que es una manifestación o una concentración pacífica, es sobre todo en defensa también del futuro que podamos tener nosotros, también el futuro y sobre todo la calidad de los alumnos, la calidad de la FP, que está en pleno auge. No sabemos si realmente se van a cerrar ciclos formativos, qué va a ocurrir, cuando realmente nuestra generación es lo más importante para el futuro. Y bueno, ahí estamos, todos con el futuro nuestro, incluso pues con miedo, con temerosidad y sin saber muy bien cómo nos van a afectar estos recortes. ¿Nos puedes concretar un poco los recortes que se han anunciado para los interinos y la situación en la que quedaríais esta parte del profesorado? En realidad no hay nada oficial aparte de las supuestas bajas, ¿no?, que se empezarían a llamar después de pasados los 10 días, ¿no?
Pero bueno, extraoficialmente se nos comenta que va a haber una reducción de interinos enorme. Entonces, lógicamente, tiene que afectar a la calidad de la educación y, sobre todo, bueno, que, como digo, la FP, sobre todo los profesores que somos de, que impartimos en FP, bueno, pues vemos que es delicada la situación porque ahora mismo es la que, lo que más salida tiene. ¿Es lo que más os preocupa a la FP? Lo que más. Que no se cierren ciclos, que se potencie la formación profesional, porque ahora mismo es lo que más demanda la gente. En lo económico también vais a sufrir unos recortes importantes, porque, por ejemplo, se anunciaba que el mes de septiembre solo cobraríais los interinos los días trabajados, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que incluso en ese caso la gente podríamos llegar a hacer un esfuerzo, siempre y cuando nosotros trabajáramos durante el año, evidentemente, ¿no? O sea, si tenemos que hacer esfuerzo y no cobrar el verano, por supuesto que para nosotros es negativo, pero si hay que hacer un esfuerzo se haría. Pero lo que no queremos es que los alumnos, sobre todo, y los ciclos se cierren. ¿Entendéis que se puedan haber tomado estas medidas porque no hay otra solución posible? Yo creo que siempre hay otras soluciones posibles recortando de otras partidas. Y evidentemente la educación y la sanidad, pues, es nuestro estado de bienestar. Hemos luchado muchos años por ella y yo creo que no debe de perderse, hay que luchar por ella. Se pueden recortar otras partidas, se puede hacer de otra manera, hay que echar y hacer otras alternativas. En esta protesta, en esta lucha, en estas reivindicaciones, sois una piña, los interinos y los fijos. Yo creo que sí, porque el fin último de todos es una educación de calidad y sobre todo potenciar y salvaguardar y luchar por la educación pública, que es la que realmente tiene una eficiencia para todos los alumnos de cualquier tipo de cualquier tipo de enseñanza. Sí. Volviendo mi nivel adquisitivo, perdón. Ajá. Muy importante. Claro, por supuesto. Hablando de la FP, que nos comentabas el riesgo que está corriendo en estos momentos cuando había tomado un auge tan importante y cómo tan necesaria es en la sociedad española. No sé si aquí se va a sufrir también algún recorte en alguno de los módulos que se imparten. ¿Sabéis algo? ¿Os han confirmado que todos volverán a impartirse el próximo curso o no sabéis nada todavía? Oficialmente no se ha comunicado nada. Extraoficialmente sí, se dice que van a cerrar varios ciclos, pero no tenemos una información todavía concreta hasta que salga, bueno, las medidas realmente que vayan a implantar, ¿no? ¿Cuántos ciclos se están impartiendo aquí ahora? En este se están impartiendo, en el IES Turgalion se están impartiendo tres ciclos, uno de grado medio de administración, grado superior de administración y finanzas y también un nuevo ciclo de guía, información y asistencia turística. Muy bien, pues esperemos que se vayan solucionando estas cosas, que se atiendan a estas peticiones. Ojalá. Por el bien de todos. Y bueno, han tocado el timbre, tenéis que volver a clase. A clase, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias y agradeceros que estéis aquí. Hasta el día 22, ¿no? Hasta el día 22, que es una manifestación que va, bueno, pues toda la comunidad, desde docentes, padres, alumnos, y que hacía aproximadamente 10 años que no se convocaba por todos los sindicatos de la enseñanza de esta manera, ¿no? O sea, que va a ser una manifestación enorme. ¿Todos los sindicatos? Todos, para una causa común. Muy bien. Venga, muchas gracias. Gracias.